la ejecución de un muro de contención de 141 metros con 65, que como muy bien ha dicho el niño que toca zampoña cuando quiere tocar zampoña, eso sirve para que no se caigan, sirve para que no se caigan las casas, sirve para que no se caigan las pircas. Y es muy importante, sirve para la seguridad de todos ustedes. Me acompaña el arquitecto Javier Sota Nadal, que es el presidente de MAPE. 249 mil soles con 947.68 céntimos. Hasta el último centavo se invierte en la obra. Acabo de preguntarle al ingeniero que representa la empresa contratista. Esto se va a entregar, como les dije, el 29 de agosto. 1000 personas que viven y usan esta vía todos los días se van a ver directamente beneficiadas y este muro va a permitir que el barrio esté mejor conectado. Faltan muchas cosas en este barrio y en otros barrios, pero lo importante es hacer las obras, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y no parar, porque Lima no puede parar. Y aquí me alegra estar con ustedes en este momento, en esta inspección. Lima está gozando de muy buena salud económica. Nosotros tenemos un récord de inversiones privadas. 7.000 millones de soles se están invirtiendo en Lima, porque en Lima tenemos estabilidad jurídica, tenemos una promoción activa de la inversión privada y por lo tanto no hay que saltar porque el piso está plano. Aquí tenemos muy buena salud económica, el propio presidente ha reconocido el día de ayer que la economía del Perú va bien.